con 17 años, pues igual te puedes fijar en el típico chuleta y estas cosas, y él tenía todo lo contrario, y eso a mí me llamaba la atención. Pues su timidez, cómo poco a poco se iba acercando, te chinchabas, estábamos todo el día correteando, bueno, jugando al final, ¿no? Cosa de niños. Y nada, así fue surgiendo. Pues no, no te lo imaginabas, ¿no? Que en esa clase, con tantas personas, ibas a encontrar el amor de tu vida. Ese día seguro que será el día en el que ella podrá brillar y hacer disfrutar de todas las personas. Disfrutar y verla disfrutar con todos sus amigos y todos sus familiares. Cogido la mochila y hemos ido a Vigo, a 1200 kilómetros de casa, y hoy volvemos a estar por aquí, entonces... Pero me imagino, pues eso, una vida para aportarnos los dos, para seguir de la mano y pues luchar ante todo. Y cerquita de la familia poder ser, estamos deseando.